Mirad, gente madre hermosa, os vengo con una receta de las que os gusta, de las que me gustan y de las que gustan a todo el mundo. Vamos a hacer una coca bajurne fácil, rápida. Es como un pan dulce con piñones. Muy rico, muy bueno. Mi abuela lo hacía delicioso y voy a intentar hacerlo tan delicioso como mi abuela. Ingredientes, tenemos por aquí medio kilo de harina. Tengo un vaso, que aquí tenemos 120 mililitros de leche calentita, está calentito esto, y tengo por aquí 25 mililitros de aceite de oliva. Tengo un sobre de levadura de pan, tengo un puñado de piñones y me hace falta solo el azúcar. Y nada, gente más hermosa, vamos a empezar así como os gusta, súper en directo, sin liarnos mucho y haciéndolo lo más fácil posible. Lo primero de todo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a poner todo el sobre de levadura. Voy a ir a por una varilla, así ya la tengo a mano, una pequeñita, ¿ves? Y vamos a poner toda esta mezcla. Y a esto le vamos a agregar un poco de harina. Por ejemplo, esto. Ay, no se ha visto muy bien, disculpadme. Bueno, ahora sí lo estás viendo bien. Os apaño un poco, ¿veis? Así. Venimos con la varilla y vamos a batir esto súper bien. Vamos a hacer un prefermento. Esto nos va a ayudar a que la masa fermente muchísimo más rápido. ¿Ves? No está muy caliente, está calidita. La leche y el aceite. ¿Ves? Sobre todo comprobamos que no quede nada de grumitos. A esto le voy a agregar ya el azúcar, antes de que se me olvide. El azúcar no es mucho, ¿eh? Vamos a poner como mucho, como un par de cucharadas soperas. Ya sabéis que el azúcar ayuda a que crezca antes las masas. Ponemos una y ponemos una y media, porque por la parte de arriba de la coca vamos a poner también azúcar, entonces no vamos a abusar. Voy a batir esto bien. Rascamos. Si tenéis dudas de que si esto se ha triturado bien o no, lo podéis triturar, pero con la varilla es completamente suficiente. Voy a tapar esto y lo voy a dejar, nada, 15 minutos. Y vais a ver en 15 minutos esto, ¿cómo está? Ya, te han pasado 15 minutos. Voy a enseñar un poquito esto. Aquí me he llevado la varilla. Bueno, pasa nada. Mira, os voy a mover un poco para que lo veáis. ¿Veis? Esto ya ha empezado a hacer como una crema. ¿Veis? Y esto es lo que estamos buscando, gente madre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger por aquí toda la harina. Si nos falta algo de harina, le vamos a añadir, no hay ningún problema. Y si le falta algo de líquido, también se lo podemos añadir. Con la mano, ya sabéis, vamos estrujando de esta manera. Esto va a quedar muy ligero, ¿eh? Ya lo veréis, ¿eh? Queda una masa muy, 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 muy ligera. Aquí está. Estrujamos de esta manera. Y esto va a quedar muy, muy, muy pegajoso, ya lo veréis ahora. ¿Veis? Lo de fuera para adentro, lo de fuera para adentro, lo de fuera para adentro, así. ¿Veis? Mira, pues creo que al final va a quedar un poquito seco. No pasa nada, ¿eh? Así. Esto que ya lo tenemos junto, le voy a echar una gotita de leche, nada, solo para esto de aquí, ¿eh? A ver, un poquito, mirad, así súper en directo. Mirad qué gotita, esta gotita. Nada, muy poquito, solo para recoger esto que me ha quedado aquí. Bueno, me voy a ayudar para cogerlo mejor. Así. Aquí veis que aquí no hay ni trampa ni cartón. Y esto, si falta un poquito de harina, se echa un poquito de harina. Si falta un poquito de agua, se echa un poquito de agua. Si falta un poquito de leche, pues de leche. Una vez tenemos esto así, bien apurado, nos venimos aquí. Y esto lo vamos a amasar, nada, un poquito. No va a salir muy grande. Esta vez no la he hecho muy grande, porque he hecho otro postre y esto la verdad que me apetecía a mí, porque hace bastante que no lo como. ¿Veis? Que se junte bien. ¿Veis? No lo voy a amasar, ¿eh? Solo voy a juntar bien la masa. La voy a dejar 10 minutos y la voy otra vez a menear un poco. Esto es para que fermente en... O sea, cuando tú dejas que fermente, que empiece a fermentar dos o tres veces, es mejor, en este caso,
es mejor que dejarla una larga. ¿Ves? Así, que esté todo, sobre todo bien repartido. Lo voy a poner otra vez en el barreño. Y dentro de 10 minutos voy a volver otra vez. Ya te han pasado 10 minutejos. No le ha pasado nada. Tengo la mano un poquito húmeda. Lo que voy a hacer es que pierda el aire, el poquito que ha podido ganar. ¿Veis? Cuando la dejas, va ganando elasticidad. ¿Veis? Lo único que he hecho ha sido nada. Marearla un poco. ¿Veis? Así. Y otra vez. Vamos a ponerla y que se ponga a fermentar. Y en 10 minutos vuelve otra vez. Tapamos y volvemos en 10 minutos. Ahora ha pasado 15 minutos en lugar de 10. Estaba haciendo otras cosas, le tardó un poquito de más. ¿Ves? Ahora ya. Esto ya empieza a tener la textura que yo estoy buscando. ¿Ves? Ahora que lo coges. ¿Ves? Ahora, mirad que ya tiene burbujitas también por aquí. Ahora sí, por última vez. Le quitamos el aire. Ya está. Y ahora sí vamos a dejar a que esto duplique o triplique su tamaño. Y esto tardará, lo voy a poner al lado de la estufa, ¿vale? Para que me tarde un poquito menos. Calculo que una 35-40 minutos más o menos. Vámonos al lado de la estufa. Rectifico, ¿eh? Le voy a poner un poquito de aceite para que no me haga costra. No creo que me la haga porque no es una fermentación muy larga, pero como no me fío, voy a coger una bolsita de estas de congelar mismo. ¿Ves? Lo tapo así y ahora sí, lo tapamos y nos vamos al lado de la estufa hasta que duplique o triplique su volumen. Muy fácil, ¿eh? Vamos a coger un poquito de harina, así. Vamos a coger esta masa. Qué placer tocar esta masa. Una maravilla. ¿Ves? Vengo aquí. Le cogemos un poquito más de harina. Se lo ponemos por aquí. ¿Ves? Que no se nos pegue. Y lo vamos estirando de esta manera. Si quieres hacerlo con un rodillo, con un rodillo. Yo como no lo quiero muy grande, lo hago a mano. Un momentito. ¿Ves? Lo voy a hacer redondita esta vez. Esto tiene que fermentar otra vez, ¿eh? Tiene que fermentar hasta que esto doble de volumen otra vez. Madre mía, esto va a estar muy bueno, ¿eh? Esto va a estar súper bueno, de verdad. Nos falta un huevo, ¿eh? Nos va a hacer falta un huevo, perdón, para pintarlo y para que quede un color ahí bien bonito. ¿Ves? Hagamos así. Creo que este tamaño está bien. Un poquito ovalado ha salido. Tengo por aquí ya la bandeja. Así. ¿Eh? Lo apaño un poco. Así que no llegue al metal. No creo que se me pegue, pero bueno. Evitamos los riesgos. Ahora sí, voy a dejar que esto duplique de volumen. Va a tardar esto 20 minutos, ¿eh? No más. Así, y volvemos. Han pasado 25 minutos. Esto, como veis, ha fermentado. ¿Cómo sabemos que ha fermentado? Si haces así y se queda clavado, es que esto ha fermentado. Tengo por aquí un huevo batido. Vamos a pringarlo por todos los lados. O sea, por todos los lados, por toda la superficie. Tengo el horno, o sea, hace 20 minutos, cuando le he dado forma a esto, he puesto el horno, el fuego por arriba y por abajo a toda caña, o sea, 250 grados con ventilador. ¿Ves? Lo vamos a poner así. Esto va a estar muy bueno, ¿eh? La coca de forné siempre está buena, siempre está buena, siempre gusta y siempre triunfa en casa. Y a mi abuela le encantaría, seguro. ¿Ves? Lo pongamos así. Todo bien amarillito. Así. ¿Veis? Qué bien. ¿Qué hacemos ahora? Cogemos. Vamos a ponerle primero los piñones. ¿Veis? Ponemos piñones por todos los lados. Generosos de piñones. Es algo que no hacemos mucho. Cuando lo hacemos, pues le echamos bien
para que mordamos por todos lados. O sea, que mordas donde mordas, encuentres piñones. ¿Y a quién no le gustan los piñones? A todo el mundo, gente madre hermosa. Es así. Que no caiga ninguno. Ponemos por aquí que no han caído muchos. Vamos a coger un poco de azúcar para que le dé el toque este crocante que tanto gusta. Es como un puñadito, ¿eh? Más o menos. Así. Venimos aquí, le ponemos por todos lados y nos vamos al horno. ¿Cuánto va a tardar esto más o menos en...? Voy a poner un poco más, ¿eh? ¿Cuánto va a tardar esto en hacerse más o menos? Uf, yo calculo que unos 25 minutos. En 25 minutos esto lo tenemos completamente hecho. Mirad, gente, vamos a cortarlo. Se ve por dentro cómo ha quedado. Madre mía. Mirad qué pintaza. Mirad qué rico, qué bueno, qué esponjoso. Vamos a probar. Mirad, es que es una nube. Es una nube, mirad. Eso cae los piñones. ¡Papá! Mirad qué bueno. Vamos a probarlo. ¡Papá! Pues bueno, gente, maemos, esto ha sido el resultado final de esta coca de furne con piñones deliciosas. Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, decídmelo. Si la conocíais, decídmelo. Y como siempre, saha, raha, salam alaikum.